Invierno 1966. Si te vuelvo a ver. Diga. Sí, soy Van Morrison. ¿Quién es? Ah, sí, ya sé quién es. Son las 4 de la mañana. Usted trabaja a todas horas, ¿eh? Diga. Diga. Mr. Chunky no es solo una comida para perros. Oiga, me está tomando el pelo, son las 4. Sí, es un regalo especial. Espere. Lo apuntaré. ¿Antes de qué?
Antes de eso, un regalo especial, entre paréntesis, wow. Wow, sí. No, no, no suelo ladrar en mis anuncios. Sí, le pondremos un efecto sonoro. Muy bien, ¿algo más? ¿Es indispensable? Bien, se lo pondremos. Sí. Muy bien, lo que usted diga. De acuerdo, de acuerdo. Sí. Muy bien. Oh, no, no, puede llamar cuando quiera, sí. Papanatas. Oh, Dios mío. Guau, guau, entre paréntesis, en fin. Estupendo sabor, con mucha carne, perro feliz, mi chanqui es da 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 da. ¿Qué es eso? Oh, es tu padre ladrando. ¿Por qué está ladrando? Ha estado ladrando toda la noche. Buenos días, señor Watson. Buenos días, Elsa. Buenos días, Jonathan. Dame buenos eso. Días, papi. Buenos días, papi. Elsa, ¿me puede ayudar? ¿Sí? Estoy estancado. Ya he resuelto parte de la letra. No es nada original. Qué gran sabor, un regalo mejor, Mr. Chunky. Da, 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 da. No es nada original. Da, 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 da. ¿Mr. Chunky? ¿Mr. Chunky? Un regalo, Chunky. Eso es. Estoy desde las 4 buscando algo así. Muy bien, a mí. Me gusta ayudar. Y a mí recibir ayuda. Elsa, ¿qué es eso? ¿Espagueti? Pero si son las 8 de la mañana. ¡Nos gusta! Sé que os gusta. Es totalmente absurdo. Sí, señor. Oh, aquí tiene su hamburguesa de queso. Gracias. Escúchame, a mí. ¿Tienes tu clase de piano a las 4 en punto? No llegues tarde, ¿eh? Sí. ¿A las 4 en punto? A las 4. Elsa, cerciérate de que sea así. Ya sabe que siempre lo hago. Lo sé, lo sé. Y a él le quiero en la cama a las 8 en punto. A esa hora ya estaré aquí, pero si me retraso, a las 8, ¿entendido? ¿Si me explicas un cuento? Lo intentaré. O me lo cuentas, o me quedaré a ver el partido de baloncesto. Te prohíbo que lo veas a las 8 a la cama. Y termina tu comida, por favor. Elsa, ¿puedes abrir la puerta? Oh, seguro que es el señor Marino. Creí que habíais... Buenos días, Elsa. Buenos días, chicos. Hola, hola, Mario. Gracias por llamarme esta mañana. Lo siento, pero no me quedaba otra solución. ¿Ese es una hamburguesa? Sí, déjamelo ver. ¿Por qué se come una hamburguesa a las 8 de la mañana? Porque le apetece. Eso, porque me apetece. Bien, ¿todo solucionado? ¿Todo solucionado? Sí. ¿Me crees capaz de contratar músicos a las 6 de la madrugada para una sesión a las 9? Sí. Pues tienes razón, lo soy, lo he sido. No sé cómo lo he conseguido, pero lo conseguí. Estupendo. ¿Cuántos músicos serán? 2 flautas, piano, contrabajo, batería y 2 guitarras. Sesión rítmica, ¿no? Una sesión pequeña. A propósito, Mario. ¿Qué? Apunta esto. El jueves por la noche. Jueves noche, ¿qué quieres? Orquesta grande. Sí. Con esta distribución. 9-3-3. 9-3-3. 9 violines. Y 3 violas. 3 violas. Eso. Y 3 chelis. ¿No se llaman chelos? No. Tu padre quiere que yo tenga personalidad. O sea, que el nombre correcto y para mí es Cheli. Oh,
Dios mío, qué tarde es. Sí. Tengo que volar. Mm. Jonathan, Dios. Dame un beso. Hasta la vista. Adiós. Que pases un adiós, día. Papá. Adiós, tío Mario. Adiós. Sí, señor. 4 en punto. Sí. Que se acueste a las 8. Sí, muy bien. Papá. ¿Qué hay? ¿Por qué no ladras? Ya he ladrado suficiente. Adiós, chicos. Que paséis un buen día. Adiós, Elsa. Oh, something to sell. Something that smells good. Something that nobody needs. Write me a jingle. Make my skin tingle. Get everybody excited about. Yeah! Something to sell. Something that smells good. Something that nobody needs. But it is wonderful. One of a kind. It'll make you go out of your mind. Oh my God, what a weird kind of job to have. ¿Qué hasta ahora? Bob, ¿lo has hecho? Sí, sonaría así. ¡Qué gran nuevo sabor con mucha carne, Mr. Chunky, para tu perro, perro! Bonito, muy bonito. Están ahí dentro. Pues no, lo he retrasado una hora. ¿Has convocado a los músicos? Claro. Yo llevaré lo de Mr. Chunky. ¿Qué se cocina? Han traído a la comitiva. Están que trinan. A por ellos. Buena suerte. Vamos allá. Buenos días, caballero. Buenos días. Sentado. Sí, sí. Que bueno, debe ser preparado. Qué sorpresa. Bien, señores. Sabemos que hay otras líneas aéreas y nosotros queremos que todos conozcan nuestra compañía, vuelen con ella. Claro, está hecho, está hecho. Eso. Tengo una canción espléndida. Esta canción se la han de imaginar con trompetas y con cuerdas. Es lo que necesita. A medida que el avión empieza a despegar, incorporamos más trompetas, más cuerdas, más trompetas, más cuerdas y emprendemos el vuelo. ¿De acuerdo? ¿No dispone usted de más músicos que puedan incorporarse y de algunos cantantes? No, no. Lo primero es que escuchen la canción. Y si les gusta, los traemos. Esto no es un estudio de grabación, es mi despacho. Hoy la interpreta él solo. Oh, ya veo. Comprendo. Muy bien, vamos allá. Este es el tema. A ver si les gusta. Escuchen. California. Hogar de mi amor. Suben trompetas y cuerdas. California, voy volando hacia ti. Volando, 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 volando. La mejor línea aérea. Oh, es una melodía preciosa. Me gusta. ¿Les gusta? Sí, estaba pensando mientras escuchaba la música. Y puedo visualizar la música despegando y las trompetas y los violines, pero se me apareció una imagen muy concreta, como si nuestros aviones despegaran con esa música, pero no aterrizaran más. Dios mío. Estoy de acuerdo. Sí, es como si las puertas del cielo se abrieran y los aspirasen y no volvieran más. No creo que eso pudiera pasar, es solo una canción. Bueno, tal vez sí, tal vez no, porque con su gran imaginación, el señor Lawrence tiene una idea para un producto que encajaría muy bien con esa música. ¿Cuál es? Tienes toda la razón, hay un producto nuevo al que le vendría muy bien esa música. Es un producto para desatascar cañerías, te refieres a ese, ¿no? Uh-huh. ¿De qué están hablando? Vamos a ir al grano. Morrison, ¿tiene alguna música para baño? ¿Para baño? Vamos a ver. Sí, claro, desde luego. No lo sé. Tengo esa que escribí especialmente en Camino de California. ¿Qué hago con ella? Pues no lo sé. Tóquela otra vez. Vale, ¿preparados? La tocaré lenta. California. Hogar de mi amor. Espera, 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 espera. A ver. Detrás de la puerta del baño. Dios mío. Los olores nunca más podrán hacer daño.
me gusta, detrás de la puerta del baño. Los olores nunca más podrán hacer daño. Es estupendo, rima baño con daño. Sí, es una buena rima. Rima bien. Funciona, está bien. Muy bien. ¿Qué dice usted? A green little pill can make you quite ill, but it'll grow hair anywhere. Seltzer and prune juice is practically of no use, but we'll bottle it and call it America. From coast to coast, we'll brag and we'll boast how wonderful your life can be. Yes, it is wonderful, one of a kind. Why, drink enough and you'll go out of your mind. Oh my God, what a weird kind of job to have. Tío, ¿cómo lo llevas? Hola, Bob, ¿cómo va eso? Hola Bob, ¿sabes que te esperan arriba? Eso que digo tarde, ¿estoy en el A o en el B? Estás en el estudio A, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Morrison? Sí. ¿Bobby Morrison? ¿Tocas la guitarra? Phil, ¿qué opinas de un tío que no es capaz de recordar a su compañero de universidad? Brugman, ¿no? Larry Brugman, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? No he visto a ese tío en, no sé, 12 años. ¿Qué demonios haces aquí? Vendo equipos de grabación. ¿A Phil? Sí. Oh, Dios mío, estupendo. Qué bien. A ti no te voy a preguntar lo que estás haciendo. Te he visto en la guía de televisión. Dime, ¿has vuelto a ver a alguno de los muchachos? A casi ninguno. Vaya, yo soy amigo de Shifram y de Jerry Balm. ¿Balm? ¿Cómo lo llamaban en la universidad? ¿Jerry Balm? El payaso de Siracusa, sí, eso es. Pues es vecino mío en Larmont. No me digas. Sí, sí. Fabuloso. Oye, tú eres amigo de David Miller, ¿es cierto? Sí. ¿Lo has vuelto a ver? Le veo constantemente. Está al llegar. Larry, lo siento, tengo prisa. He de marcharme. Sí, claro. ¿A qué se dedica? ¿David Miller? ¿Da un recital en el Carnegie Hall? ¿Sigue tocando el piano? ¿Que se toca? Desde luego que sí. Larry, se me ha hecho tardísimo. Voy al aeropuerto, si no te importa. Oh, sí, sí, claro. Me ha alegrado mucho de volver a verte. Oye, mi nombre está en la guía. Muy bien, te llamaré. Hasta la vista. Adiós. Adiós. Y algo más, creo que es importante. Queremos que esta música suene gruesa. ¿Gruesa? Sí, gruesa, ni fina, ni mojada. Quizás, si añadiéramos un par de esos violines grandes. ¿Violines grandes? Esos violines que se tocan de pie. Chicos, ¿qué puede ser? Oh, se refiere al contrabajo. Sí, con trabajos. Entonces un poco picado sonaría música gruesa. No dispongo de ese tipo de contrabajos. Bob, ¿podríamos pedirlos? ¿Pedirlos? Podríamos pedirlos. El problema es que no sé qué tocarían. Vamos, vamos a utilizar esos violines. No tengo violines grandes. Entonces... ¿Qué tal iría una tuba? ¿Una tuba? Sí. Tampoco tengo, solo tengo flautas y guitarras. Si tocáramos un poco, creo que podrían conseguir el sonido que están buscando. Pero antes de empezar, señor Merriweather, me gustaría saber qué instrumentos van a utilizar para dar ese sonido carnoso que queremos. Eso es. Lo que yo tenía pensado era utilizar dos flautas. ¿Flautas grandes? ¿Flautas grandes? Bastante. ¿De qué tamaño? De este tamaño. ¿De este tamaño? Son las más grandes que había. Bastante grandes, voluminosas. Flautas grandes, voluminosas. Bien, vamos a empezar. Acompáñame al estudio. A trabajar, caballeros. Deberíamos haber tenido una reunión previa. Hay falta de comunicación. Todo se trata, sí, es el mejor de la profesión. Bien, contaré hasta cuatro. Así. Tocad tus compases de cada uno. ¿Entendido? Bien, de acuerdo. Estoy listo. Adelante con este bodrio. Preparados. ¿Por qué lo ha llamado bodrio? Oh, es jerga de los músicos, no tiene ningún significado. No comprendo por qué lo ha llamado bodrio. Empecemos al compás de 2x4. 1, 2, 2, 2.
Bob, ven un momento. Stop, stop. Sí. ¿Puedes venir un momento? Steve, tengo que hacer esto. Deja que lo pase una vez, ¿eh? Voy Oye, a intentarlo. ¿Podemos hablar contigo un momento? Es importante. Sí, muchachos, dadme un minuto, ¿de acuerdo? Voy a ver lo que pasa ahí dentro. Bien, ¿cuál es el problema? Un poco ruidoso, ¿no? ¿Ruidoso? ¿Puedo bajar el volumen? Eso sí, bájaselo un poco. ¿Qué es lo que pasa? A ver. Jim tiene enormes deseos de utilizar contrabajos y tubas. ¿Contrabajos y tubas? No, no entiendo. ¿Para el sonido carnoso? Carnoso. Tengo las flautas de las que les hablé, las grandes, ya me entienden. Ya dos cantantes grandes, flautas ¿Cómo grandes. ¿Cómo dos cantantes darán sonido carnoso? ¿Cómo lo dará un contrabajo? Por algo son instrumentos. Instrumentos. Vení, hazme un favor, si no te importa. Llama abajo y pregunta a las chicas a ver si nos pueden conseguir dos tubas y un bajo. Habrá que llamar a dos músicos. Sí, ve a ver si pueden localizar a... Voy a hacerlo. Tenemos un problema. Tenemos que hacer una pausa de media hora. Pide a los músicos, por favor. Sí. ¿Pedimos algo para comer? Sí, una buena idea. Un sándwich de salchichón para mí. No, no estoy aquí para hacer pedidos. Lo hará él. Lo haré yo, lo haré yo. Bob, ¿quieres algo para ti? He perdido el apetito, gracias. Yo quisiera un sándwich de salchichón. Y dígales que le quiten la corteza al pan. Y que le pongan mantequilla y mayonesa, pero sin mezclar. Mantequilla en una rodaja y mayonesa en la otra. De acuerdo. También quiero ensalada de repollo, pero no dentro del sándwich, sino al lado. Eso es muy importante. Correcto. Yo lo mismo, pero en un bollo sin semillas. Ajá. Si no, no me lo comeré. Steve, no soporto tanta gilipollez. Estoy harto de esta mierda. Nos ha tocado un hueso duro. Ni duro ni nada. No quiero hacerlo. No quiero hacerlo. Quiero componer temas de verdad, bandas sonoras para películas. No quiero hacer de camarero. Soy un compositor, no soy un cocinero. Y no quiero hacer este trabajo. A esos tíos no los trago. Yo no tengo ganas de levantarme. Casi nunca me apetece salir de la cama. Yo componía una música cojonuda y ahora Las grabaciones son un coñazo, pero era rico. No vas a hacer caso de esos soplagantes. Prefiero ser pobre. Te aseguro que prefiero ser pobre. ¿Qué pasa? Espera un momento. Pídele su comida. ¿Qué ocurre? Pídele su comida. Yo no estoy para hacer de camarero. Comida. Me largo. Me voy, me voy. ¿Pero qué demonios sucede? ¿Cómo estás? Agotado subir cuatro plantas. Venga, con el footing, ¿qué haces? Para ti está chupado. ¿Qué hace? Practicando. Claro, quedan dos días. Sí. Estrella, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estás un poco bien. ¿No ibas a pasar por el estudio? Sí, tenía que pasar... Oh, ¿te acuerdas que ibas a venir a mi sesión? Se me olvidó. ¿Ibas a pasar? Se me olvidó. Te juro que iba a pasar. Créelo. Fue una vez, pero de eso no se acuerda. En 1973. Un año maravilloso. ¿Cómo quedaría? Entonces no vas a venir. ¿Cómo quedaría si me presentara la grabación de un anuncio de comida de perros? ¿Te lo imaginas? No. ¿Un concierto? ¿De qué hablas? Un concierto se le ha subido. No. Apenas puedo soportarlo. ¿Cómo has podido soportarlo hasta ahora? ¡Qué idiotez! La estrella de los ¿De clásicos. ¿De un clásico? Mira, esta es una bonita pieza musical. ¿Sigue siendo capaz de interpretar, de leer una partitura? ¿Sí puedo leer una partitura? ¿Puedes? Si no es muy difícil. No, esta es muy fácil. Espera tu momento, ¿se apetece un café? Sí, vendrá muy bien. De acuerdo. ¿Estás preparado? Claro. Él la ha sostenido, ¿eh? Muy bien. Tú ocúpate de tu lado y yo lo haré del mío. De acuerdo, bien. Un, dos, tres. Yo te sigo. Bien. Ha sido maravilloso. Iremos al Carnegie Hall. Voy a dejarlo todo y voy a presentarme en el Carnegie Hall. Y yo iré a escucharte. ¿Sabes que sigues estando en forma? Practico bastante. ¿Has oído? Practico bastante. Nunca has practicado. Odiaba practicar. No, él no practicaba nunca. A mí me encantaba. Por eso vas al Carnegie Hall y yo pongo música a Mr. Chunky. Oye, Bob, quiero contarte algo. ¿Sí? Ayer fui al Carnegie Hall, ya sabes, para comprobar la acústica y todo eso. ¿Has estado alguna vez? Claro. ¿Te has sentado en el escenario? No. Es increíble. Es una sensación tremenda que se apodera de ti. Y
El sonido, Bobby, el sonido se dispara hasta el punto más lejano de la sala y rebota hasta volver a ti. Es como... imagínate una mujer bellísima, una mujer verdaderamente bella. El tipo de mujer con la que se sueña, pero que uno sabe que es inalcanzable. Y de golpe, un día, la encuentras. No se puede explicar ni imaginar lo increíble de esa sensación. Esto es lo bueno de vosotros. Que puedas hablar de esta manera con ella delante es algo verdaderamente especial. Sí, supongo que funcionamos. Claro. Claro que sí. ¿Quién es ella? Será mejor que te escondas. Tengo que esconderme. Yo me voy, tendrás que dar explicaciones. ¿No quieres quedarte un rato? No. ¿No ves que Mozart se quiere ir? ¿Habéis visto el artículo? Sí, lo hemos leído y... ¿Y qué? Estamos muy orgullosos. Un gran artículo que hace justicia. Muchas gracias. Muy bueno. Sí. Será mejor que des esa explicación. Eso puede ser algo difícil. Cariño. Adiós, David. Adiós, Laura. Adiós. Hasta la próxima. Adiós, Bob. Las cartas no mienten. La fortuna te acompaña. ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien. No te creerás lo que pasó cuando te marchaste. Steve, no quiero saberlo, de verdad. En serio, si tú lo has solucionado, no hay más que hablar. Vamos a jugar al juego. Te ayudará a olvidar. Vale, hoy te voy a hacer polvo. Probablemente. ¿Seguro? Por lo general ganas. Ya verás, ¿sabes a quién me he encontrado hoy? ¿A quién? No lo vas a creer. A Brugman. ¿Brugman? De la universidad. ¿Larry Brugman? Larry Brugman. ¿Qué hacía en un estudio de grabación? No lo sé. Creo que estaba vendiendo o comprando equipos de sonido. ¿Cómo lo reconociste? Fue él. Había leído ese artículo. Un buen artículo. Nos va a caer mucho trabajo. Eso espero. Y eso que no me gustó. El Mozart del Madison Avenue. No está mal. ¿Sabes lo curioso de esos artículos? Se te presenta una cantidad de gente que no has visto en años. Todo el mundo quiere estar junto a la persona que destaca. ¿Estoy yo destacado? Sí, venga, venga, venga. ¿Estás preparado? Sí. Buen tanto. Uno. Ah, el que vale, vale, Bob. Sí, claro que sí. Vamos. ¿Sabes quién me gustaría que lo leyese? ¿Quién? La señorita Peterson. ¿La profesora de primaria? De literatura inglesa. Tienes mejor memoria que yo. Te sentabas a mi lado. Me dijo que no tenía talento. Nada de talento. ¿Y hablaba en serio? Creo que tenía razón. ¿Qué va? Sí. Si hubiese visto uno de aquellos spots, no estaría muy orgullosa. ¿Sabes a quién? ¿Sabes a quién le voy a enviar una copia de ese artículo? ¿A quién? A Rosalind Ballstein. ¿Rosalind Ballstein? Ya que hablas del pasado, le rompiste el corazón, tío. Fue mi primer amor. No hace falta que lo digas. Esos reflejos. Eso es un tanto. ¿Sabes quién me gustaría que lo leyera? ¿Quién? Jennifer Corley. ¿Jennifer Corley? ¿Te refieres a después de tanto tiempo sigues colado por ella? ¿Qué quieres que te diga? Wow, esa sí que te tuvo para el arrastre. Me rompió el corazón. No sabía que fuera tan grave. Bastante grave, Steve. Bastante grave. Has sido la única chica a la que compuse un tema. ¿Y lo escuchó? No. No quise hacer el bobo. No, hubiera sido romántico. ¿Romántico para escuchar? ¿Para quién? ¿Para mí? Seguro. Para ella, lo dudo. Lo dudo. Lo dudo. Oh. Ah, se acabó el juego. Has no jugado bien. No consigo ganar. Todavía te falta, pero estás mejor. Steve, ¿crees que estoy loco? Porque sigo colado por Jennifer. Es una asignatura pendiente. Supongo que sí, no lo sé. Yo sí lo sé, sí. Te gustaría tenerla de rodillas y que reconociera que si no se hubiese enrollado con ese tal Kenny Weiss, estaría disfrutando de una vida emocionante junto a Bob Morrison, ¿eh? ¿Eso te gustaría? Puedes apostarte lo que quieras. Hey, ¿sabes una cosa? ¿Qué? No te lo reprocho, estaba buenísima. Sí. Larguémonos. Sí, vámonos. Steve, ¿sí? Sí que estaba buena. Buenísima. Bob. Ella se lo pierde. Steve, lo sé yo. Y lo sabes tú. Pero la cuestión es si lo sabe ella. Hasta luego. Hasta luego.
Jennifer Corley, por favor. ¿Me puede dar su nombre? Bob. Bob Morrison. Siéntese, por favor, voy a llamarla. Gracias. Jennifer Corley, un visitante para usted. Jennifer Corley, tiene un visitante en el vestíbulo. ¿Diga? Jimmy, por favor. ¿Me puede dar su nombre? Don Richardson. Siéntese, por favor, voy a llamarla. ¿Qué haces aquí? Quiero hablar contigo. ¿Podríamos cenar juntos? Bobby, me encantaría, pero tengo una cita. Supongo que tenía que haber llamado. Te llamaré mañana, ¿de acuerdo? Oye, ¿quieres que hablemos un momento? Sí. ¿Salimos fuera? Estoy tomando esta relación tan en serio como tú lo haces. Pero anoche... Lo sé, lo sé. Me acosté contigo porque tenía ganas. Pero me he sentido muy mal. Supongo que tendría que haberlo pensado antes de lo de anoche. Pero ya está hecho. Lo siento. ¿Cómo? Bobby, te aprecio mucho. Vale. Es agradable que te aprecie alguien. No te reprocho que me odies. Lo único que puedo decir es que lo siento. No tienes que disculparte por nada. Ahora tengo que marcharme. Lo de la cita es verdad. Que lo pases bien. Gracias, buenas noches. ¿Me estás diciendo adiós? Podemos ser amigos. Por eso te digo buenas noches. El anciano le dijo a Jonathan, ven, se llama igual que tú. Mientras seas el dueño de estas tierras, tendrás manzanos, siempre y siempre. Bonito, ¿no? Prefiero ver jugar a los Nikes. Muy bien, Jonathan. Papá, ¿qué? ¿Puedes volver al comienzo del libro otra vez? Claro, ¿dónde a mí? Aquí, esta es como la casa donde vivíamos cuando mamá estaba aquí. Oh, sí, un poco, sí. Ya no me acuerdo de mamá. Ya sé que no, cariño. Tú eras muy pequeño, lo sé. Bien, chicos, mañana tengo que ir a California. Estaré fuera todo el día. Quiero que os portéis bien, ¿vale? ¿Me lo prometéis? Prometido. ¿Me lo prometes, Jonathan? Lo prometo. Sí, pero te conozco. Y ahora vamos a ir a dormir, ¿de acuerdo? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sierra mountains rise up as you float down into LA. The Pacific roars hello. It's another surfing day, surfing day. And the girls out here are pretty. You can bet they'll steal your heart away. You wanna stay in California, where the sun is warm, where the wind's cold, Santa Ana make you feel like you belong. California, wherever you may roam, California keeps calling you home. Sí, sí, ha estado muy bien. Muy bien. Disculpe, señorita, soy Bob Morrison. Ah, sí, señor Morrison. Los señores Osnick y Foster han alquilado un coche para usted. Está ahí fuera. Sí, muy amable. Muchas gracias. ¡Bob! ¡Charlie! ¡Hey! ¿Cómo te va? Muy bien. Voy camino de San Francisco a dar una conferencia. Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Encantado. Muy bien.
Oye, ¿por qué no convences a tu jefe para que se haga una revisión médica? No. Llevo años detrás de él. ¿Y tú cómo estás? Estoy bien. Lo que puedo. Bueno, ¿cuánto tiempo vas a estar en Los Ángeles? Solo he venido a pasar el día, me voy esta noche. La próxima vez que aterrices por aquí, llámame, te haré la revisión. De acuerdo. Hasta te invitaré a cenar. Ah, vaya, si cualquiera, me apunto. Dos revisiones. No te vi en la reunión del mes pasado. Me aburren esas reuniones. Esta salió muy bien. Vino un montón de gente. ¿Por ejemplo? Pues Seaford, Mandel, Balm, Wire. Por eso no voy. Jennifer Corley, Teddy Wallstein. ¿Has dicho Jennifer Corley? Sí, sí. Vive cerca de aquí, en Malibu. No bromees. ¿En serio? Está muy guapa. Saludos. Perdona, tengo que darme prisa. La próxima vez que vengas por aquí, llámame, ¿de acuerdo? Te llamaré, chaval. Cuídate. Sí, ha sido un gusto. Adiós, Mario. Adiós. Adiós. Bueno, vámonos. Qué buen aspecto tiene. Sí, sí. Vámonos. All the boulevards and back roads, and the bright lights of Hollywood, and the laid-back way of living makes you feel all kinds of good. All kinds of good. I could meet you at sunrise. We could swim in the ocean blue. Just say to you, girl, it's true, I love you. Come on to California, where the sun is warm, where the wind's from Santa Ana, make you feel like you belong. California, ¿usted Morrison? Sí. ¿Ah? Estamos en la piscina. Bien hecho. Hola, soy Mario Marino. Hablé con ustedes desde Nueva York. Hola, Mario. Bienvenido a California. ¿Les apetece un chapuzón? No, gracias. Casi todos los negocios los llevamos desde la piscina. Relaja. ¿Te apetece un baño, Mario? Prefiero mirar. ¿Por qué no te bañas? Porque no... Bueno, hablemos. Bien. Acabamos de terminar un película. ¿Ah, sí? Hemos de ponerle música y nos gusta su obra. Pero seguramente vamos a tener a dos personas más compitiendo. Me parece muy bien. Perfecto. Queremos la música a nuestra manera. Es una historia de amor, ¿comprende? Sí, entiendo. Muy romántica y tierna. Sí. O sea, mucha batería. ¿Qué? ¿Batería? Unas 20 baterías, todas a la vez. 20 baterías. Lo que necesitan son flautas, cuerdas, instrumentos suaves, melódicos. ¿Sin batería? Bueno, no eso exactamente. Solo una para llevar el ritmo. ¿Por qué no le hacen caso? Después de mí es el tío más romántico que conozco. De acuerdo, pero con una condición. Ahora veremos cuál. Ha de llevar corbata. ¿Llevar corbata? Es muy importante. Nos gustan las corbatas. Me parece bien, si quieren corbata, la tendrán. ¿Algún color en especial? Cariño, ¿no traes algo de comer? Tengo que pasar por el estudio de grabación. ¿Por qué no te quedas el coche? Yo llamaré un taxi y me largaré. Bien. ¿Te parece? Muy bien. Hasta luego. Adiós. Hasta la vista. ¡No olvide la corbata! De cualquier color. Diga. Hola, Jennifer. Soy Bob Morrison. ¿Bob Morrison? ¿Sabes quién soy? ¿De la universidad? Sí. Dios mío, Bob, ¿cómo estás? Pues muy bien. Escucha, sé que parece raro recibir una llamada mía después de tanto tiempo, pero el hecho es que he venido a California. Me he encontrado con Charlie Williamson. Y él me ha dicho que vives aquí. Entonces se me ha ocurrido llamarte. Menuda sorpresa. En realidad me daba un poco de corte llamarte. Creí que no te acordarías de mí. Por supuesto que me acuerdo de ti. He pensado que en el caso de que no tuvieses otro plan, podríamos cenar juntos. Esta noche lo veo un poco difícil. He de terminar un trabajo que debo entregar. Oh, es una pena, de verdad.
solamente estaré hoy aquí. Dentro de un par de horas tengo que coger el avión para Nueva York, así que no sé, creí que sería divertido vernos. Mira, vamos a ver. ¿Te apetece pasarte por aquí antes de coger el avión? Solo tengo café, pero me alegrará recibirte. Estupendo, acepto. No tengo nada para comer. No importa, cenaré en el avión. ¿Sabes dónde vivo? No, la verdad es que no. 19564, carretera de la Costa del Pacífico. Hasta luego. ¿Todo esto qué es? Mis pinturas. Ah. Llevo pintando hace años. ¿Ah, sí? Sí. No lo sabía. ¿Decepcionado? Ah. Estás fenomenal. Gracias. Bonita casa. Muchas gracias. ¿De quién es? Mía. ¿No hay nadie más? ¿Vive sola? No tengo marido. Ah. Es lo que iba a preguntar. ¿Tú estás casado? Lo estuve. ¿Hijos? Dos. ¿Qué bien? Los justos. Dime algo de ti. Pues no hay mucho que contar. ¿Un café? Sí, gracias. ¿Cómo te gusta? Solo, por favor. Lo que ocurrió es que después de la universidad... ¿Sí? Me fui a París a estudiar Bellas Artes durante 5 años. No lo sabía. Pues sí. Y conocí a una persona que vivía en Los Ángeles. ¿Mm? Toma. Gracias. Así que volví aquí. Uh-huh. A vivir y a pintar. Entiendo. Ya sé lo que te quería decir. Leí en el periódico de Los Ángeles que David Miller tocará en el Carnegie Hall. Así es. ¿Y sueles ver? Muy a menudo. Felicítale de mi parte. Eso es algo estupendo. Lo haré. Es maravilloso, de verdad. Tú también solías dedicarte a la música. Un poco. ¿Y no tocas de vez en cuando? Toco de vez en cuando. Es como un hobby. Un hobby, sí, es como un hobby. Es agradable tener algo en que apoyarse. Claro. Un artículo muy bueno sobre ti en la guía de televisión. ¿Leíste ese artículo? Claro, no debía haberlo leído. Me encanta. ¿Qué? No lo entenderías. Así que leíste el artículo. ¿Sí? Maravilloso. ¿De verdad que has puesto música a todos estos spots? Es increíble. Sí, temo que sí. ¿Tienes que ser rico? No lo hago gratis. Supongo que es en eso en lo que nos diferenciamos. Esto lo hago por amor al arte. Es como si fueran hijos míos. Pues, si te hacen feliz, me alegro por ti. Me hacen feliz. ¿Qué pasa? Parece tristeza lo que veo. Sonríe. ¿Soy el tipo de chica para una rosa roja? ¿Aún te acuerdas? Claro que sí. Creí que solo yo me acordaba. Claro que me acuerdo. Ha sido uno de los regalos más bonitos que he recibido. Pero no sirvió de mucho. Pues... No pude conquistarte. Y eso que lo intenté con todas mis fuerzas. A lo mejor tenía novio, no me acuerdo. ¿A lo mejor? ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo. Pues... ¿Qué? Se llamaba Kenny Wales. ¿Kenny Wales? Dios mío, ¿qué te hizo pensar que yo...
que yo estaba enamorada de Kenny Weiss. Era un anormal, lo odiaba cuando te veía con él. Os veía siempre delante del colegio mayor, sentados en aquel pequeño coche azul. Y me preguntaba, ¿de qué diablos estarán hablando si es un anormal? De nada. ¿Tenías otra opción? ¿Me tenías a mí? Habérmelo dicho, aunque supongo que no te habría hecho caso. ¿Qué fue de Kenny Weiss? Kenny Weiss se casó con una chica del sur. Se puso a trabajar para su padre. Oh, estupendo, estupendo. Le vi en la décima reunión de nuestro curso. Estaba obeso, un poco flácido. Me encanta. Era el tipo de imagen que te atraía. Cerdito. Así que Kenny Weiss se engordó. Bien. Tienes un aspecto muy distinto al que recordaba de ti. Han pasado unos cuantos años. No son dos ni tres semanas. Claro, pero no decía eso. ¿Por qué no pude estar contigo en la universidad? Me habría hecho la vida mucho más fácil. No serías tan simpático. Sería eso. ¿Qué habría pasado de haber estado juntos? ¿En qué sentido? Juntos todos esos años. No lo sé. ¿Qué se te ocurre? No lo sé, ¿no? Imagínalo. No lo sé, no puedo imaginarlo. Probablemente viviríamos aquí, yo dedicado a la música y tú a la pintura. No estaría mal, seríamos... pobres. Bienvenidos. Tal vez, no lo sé. Y para vivir harías cancioncillas, ¿verdad? Así ocurrió. Para poder comer. Sí. Así fue como sucedió. ¿Así? Sí. Siento tener que marcharme. El avión no espera. Tengo una idea. ¿Por qué no te acompaño hasta el aeropuerto? ¿Te apetece? Sería estupendo, pero no quiero entretenerte. No, pero si estoy todo el día aquí sentada. Y además podremos seguir hablando en el coche. Acepto. Muy bien. Voy a cambiarme la blusa porque está un poco sucia. ¿De acuerdo? Tardaré un par de segundos y nos marchamos, ¿eh? Ahora vuelvo. Lo he pasado fenomenal. Me alegra que me llamaras. A mí también. Tengo la sensación de que hoy te he conocido mejor que en todo el tiempo de la universidad. Tengo prisa. Gracias por acompañarme. De nada. Adiós. Jennifer. No digas nada. Muy bien. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. And barnacles and the bright lights of Hollywood and the laid-back way of living makes you feel as old. Yes, the